pudiera haber algo y si no. Ahí está, eso es todo. Uy, me lo tragaron. Ahí está. Era vos, Lupito, era vos, Lupito. Aquí venimos, Lupito. Con el camarón. Mira, con el camarón. ¿Qué curricana es, Lupito? Es un Angry Walker camarón. Ya lo entrenamos. Ya lo entrenaste, Lupito. Sí. Un parguito ahí. Bueno, un parguito ya cevichero. Porque trae aquí el Kiki una preparación de un cevichito de pargo, pues ya salió, yo ya cooperé. Cooperaste con el troncho. Ay, cabrón, aquí brincó uno. Robalito, lástima que la luz. Ah, ¡ey! Estamos, Kiki. Nos trajo al punto exacto el Kiki aquí. Ahí está. Con el camarón Angry Walker. Venimos calando este color que fabricamos, que acabamos de pintar hace días. Ahí, como vieron al inicio del video, que pintamos este camaroncito. ¡Ay, qué bueno está! ¿Robalito será o qué? ¡Híjalo, macizo! ¡Qué buen animalito, eh! ¡Qué buen animal! ¿Cómo está peleando? ¡Buenísimo! ¡Este pinche camarón! ¡Qué buen robalo! ¡Qué buen robalo! ¡Ese camarón, Lupito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito está! ¡Ay, qué animalón! ¡Qué animalón! ¡Hay unos 3, 4 kilos, Lupito! Ponga la red atrás, ¿no? Como no, qué animalón, Espérate, ¡Vámonos, vámonos! ¡No me voy hasta allá porque me caigo, Kiki! ¡Hombre! ¡Qué buen robalo, eh! ¡Qué buen robalo con ese camarón! No, que es el primer lance, pues. Y yo le voy ganando el primer lance, pues. ¡Qué buen robalo! ¡Salió muy bueno ese robalo! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Buen robalito! ¡Así de ¡Sale para los callos! Pero para una semana de perdida. Una semana de callo. Sale. Ahí Kiki nos está trayendo los puntos místicos. Que también yo los correteo, pero pues. Me está dando chance. Bueno, amigos, pues así iniciamos el día de pesca. Invitación de mi camarada Kiki Pesca. Recomendable su canal. Ya ha venido algunos días anteriores aquí. Tiene unos videos buenísimos. Y dijo, ahí están jalando buenos animales. Como vieron, iniciamos el día así sin presentación y buenos animales. Viene Ulises López, también de Ulises López Pesca, desde Culiacán. Pues también, dijo, como las abejas a la miel, ahí están. No, pues vamos. Pues todavía falta que ellos agarren sus capturas. A mí ya me tocó suerte. Como vieron al inicio del video, pues estaba pintando esos señuelitos y nos quedaron al 100. La idea era calar, era ver si el color marcaba tendencia ahí o no. O el movimiento o qué. De momento me ha dado resultado, pero no creo que sea por el color. Es por, yo creo que por la sorpresa, ¿eh? Pues vamos a seguirle tirando, amigos. Y si me sigue dando resultado esto, pues posiblemente sea el color camarón. Pero pues esperemos más capturas. Empezamos con un video más de pesca. Vámonos. Madre de camarón. Ay, cabrón, ya andan los camarones. Ahí está. Otro robalito. Pero ahí está bueno, ¿eh? Puede haber otro. Un rancherito. Pinche camarón está saliendo matón. Está matando el camarón. Estragos con el camaroncito. Factor sorpresa, pues. Pescando con Ever, un saludar al amigo de Costa Rica, pescando con Ever, aquí Kiki, Ulises, López, a las órdenes. Un saludo, viejo. Ahí tiene su canal de pesca el camarada. Chequen, pesca en Costa Rica. Ahí está. Allá Ulises.
Ya se quitó, dicen los lobineros, me quité el zapato, ¿verdad? Ya me quité el zapatito con ese. Aquí está mi primer paguito, señores. Aquí andamos, ya, es cuestión de suerte. Ahí está, el otro, tu primer paguito. Y las pinzas de sacado aquí. Bueno, camaradas, pues también les recuerdo explorando nuevas plataformas para estar más en contacto con ustedes. Tengo Twitch también, a los camaradas interesados ahí por los en vivos más directamente. Twitch TV, Lupe Lofich, ahí estaré transmitiendo en vivo, más en contacto con ustedes. Para los compañeros o camaradas que decidan acompañarme, si no tienes una cuenta puedes crearla siguiendo estos pasos. Darle en registrarte, llenar los datos que te piden. Si ya tienes una cuenta, solo inicia sesión y dale el botón de seguirme. Es gratis, amigos, para estar más directamente con ustedes. Pláticas en vivo, pues a la orden, camaradas. Llegan a los palos pues, para detenerse la corriente. Me voy yendo 10 pasitos para allá, el cerro así. De Castilla. Si te lo voy a sacar porque me va a atorar el palo. Sí. ¿Qué? Se soltó, cuidado, Ulises. Date clavo. Le pegué el trincón para que volara, para que brincara el palo. Ahí está. Ahí soltó, échalo al agua. Camarón, señores. Camarón, Lofich. Está haciendo estragos. Oye. Si no te llevas un pinche cabrón, te va a matar a aquel vato. Sí, me agarra. Le pasó el palito. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. No lo vi. Ahí está. Está grande. Ay, qué animal. Ay. Ahí está. Vámonos, tíralo, tíralo, tíralo. Vámonos, ay, vámonos, te lo agarró, lo agarró. Robalito. Ahí voy con él. Era bueno, Lupito. Vamos a ver si no viene muy pateado. Ah, no, es pargo. No, es un pargo, mire que. Aquí lo miré blanco, ya es pargo. Bueno, pero está muy bueno. Ah, mire que sí. Era bueno. Ah, bien cabrón ese. El siguiente, ahora pargo. ¡Ah, camarón! ¡Hijo de la chica! ¡Ah, camarón! Fíjate, cuando tiré yo, se me. Y vine y le terqueó hasta acá, ¿eh? Sí, se aterró. ¡Ah, no camarón! Dije, no te dije ahorita que veníamos. Aquí en esta partecita. Buena captura, Lupito. Ese camarón salió bien cabrón. Ahí está, señores. Ahí está otro parguito ahora. Ya quilerito, ya zarandea ese. Ya agarra carbón. Esa chingada, camarón. Este Lupe viene desatado. Este camarón me ha salido bien matón. Ahí está. Vamos a patentar el camarón. Sí, se oye medio alburero eso, sí, ¿no? Pero. Patentar el camarón. Antes de que otro me quiera patentar el camarón. Lo voy a patentar yo. Ay, se soltó. Ah, no, ahí viene el parguito. Ya anda, ¿cómo que necesita, Chayo? Aquí está. Venga, che, con chumé. Venga, che. Ese camaroncito te está saliendo cabrón. Está saliendo bravo el pan, pinche camarón, ese patas prietas. Ay, cabrón. Me pegó el anzuelo aquí. Ahí está, ahí lo agarré. Lo agarré, pero está chico, pues no. Ah, no, pues chico. Viene peleando el güey. Viene peleando o se agarró otro con él. Se agarró de lado. Ahí está. Fíjate que el otro estaba en está bueno. Está bueno ese parguito. Y le tiró con gas. ¿Mire? Fíjate que el otro día fuimos. Otro más. Este camarón anda haciendo estragos. Hombre, nos trae cuidado. Este camarón. Le va a volar. Salió un matón este camarón. A ver si me cambia la fuerza para acá. Ay, cabrón. Corrió. Corrió muy bien. Era bueno, profe. Ahí están, Ulises. No le dije que ponía bien en ese vasito. Va para allá, va buscando mangue. Ahí viene. Va buscando mangue. Me gusta agarrarlo de lejos, así me gusta agarrarlo. Saborearlos. No me están dejando nada estos. ¡Me están dejando abajo! ¿Saben con quién se topa? ¿Por qué creen que no han oído el grito ese? Ay, ¡Doña Chayo! ¡Hombre! Ay, ¡buen parguito! ¡Venga, che, con buen parguito y aquilero también! ¡Venga, che, con chumengache! ¿Vamos a gritar por ti? Pues sí. Por él. ¿Cómo vamos a dejarte abajo? No me dejas nada. ¡Nosotros tipos de cuidado! Vámonos.
¡Chiquitito! ¡Bola de la Petra! Ahí está, ahí está. ¡Engueche con tu engueche! Segundo, para quitarte el otro zapato. Hoy está bueno, bueno. Está bueno. Lo miré cuando iba el cabrón, salió de acá, ¿viste? Viene trabajando muy bien. ¡Ahí va el Kiki Pesca! ¡Ahí fue para allá, papá! Dijo. ¿Quieren NASA? Miren, amigos, miren, mis amigos. ¿Quieren NASA o qué? Ahí está, a ver, yo le digo. Pero sí está bueno. Está bueno, está bueno el parguito. Es un parguito quilero muy bueno. Papá. Hay que asegurarlo porque tienes que enseñarlo, güey. Con el tremendo aire. Ahí mero. Ay, qué bueno. ¿Viste? Ya ves, si no me he metido a la red. ¿Cuánto llegó? Si no le metemos la red. Sí, sí, mis amigos aquí. Con el slider. ¿Te atoraste aquí? No, me regresé para darle el tiro a ustedes. Ay, cabrón, ese baja. Está bueno, Yo agarré uno aquí ni lo volteando a ver para atrás. Ahí anda. Y ahí te traigo. Acá lo triplete. El triplete, ¿dónde está? Me notó a mí. Este se le soltó. Ahí lo trae, mira. Aquí venía todo peleando por este. Para picarle a la cámara para abajo. Está bueno, le dices, No está tan chiquito. Ahora voy, profe, Buen parguito, Otro más. Otro más, le dices. No, hombre, ti. Por mi totearte a ti, ni vi cuando se sacó. ¡Ay, está bueno! Está bueno también. Están ganando buenos parguitos. ¿Sí? Parguitos está arribita de medio kilo, no jaló fuerte, pero... Y viene otro grandecito atrás, Venía atrás otro cabrón. Fíjate que miré varios, por eso tiré yo otro mito nomás que no hice buen día. Tiene un cardumen de varios. Ahí está otro más. Otro parguito más. Con el camarón. Camarón Lofich. Ahí está el camarón también dándoles todavía. Por atrás, ahí está. Ahí está. Oye, qué desmadre te dice, la caña ahí. Ahí, en la anilla, ándale. Y ahora. Hizo borbollón al mío, Lupe. Oye, le digo, vamos a dejar libre a la Kiki un rato. A ver, papá, a ver. Dale, dale. Se ahí está. ¡Uy, qué mal! ¡Venga, Paquito! ¡Me lo dejaron, pues! No, pues tenía que ser. ¡Sopa de un cuco! ¡Venga, che! ¡Ah, qué buen parguito! Parguito. Ah, se fue, no me acordaba. No, pues no, los estás perdonando, pues no te lo vamos a dejar. ¿Qué crees que, Lupito? ¿Qué crees que? Ya no te lo vamos a dejar, Kiki. Ese no lo vas a soltar, ese no lo suelta. Los buenos son aquellos, mira. Allá están los buenos, mira. El ataque está. Mira. ¡Ay, qué papá! ¡Vámonos! ¿Lo agarró? No. Ahí viene. ¡Ay, cabrón! ¡Robalo! Parece robarlo. Parecía, va. Parece robarlo. Vamos a ver. No, Pargo. Quilero. Qué buen abullón. Pargo quilero. Está perrón, Lupito. Pargo quilero. ¿Quiere la NASA, Lupo? Así. No, va para arriba, viene bien prendido el vato. Bien prendido. Aquí venga, vamos, Lupito. Caiga comiendo los tamales. Y ahora ahí quédate, yo lo agarro. Tuvo más suerte. ¿Cómo el de ahorita que se con la NASA, profe? Ándale, se soltó dentro. Ya mordió el lonche. Ya mordió el lonche. ¿Quieres comer tamales? Quiero comer tamales. Ahí está uno más. El badón a donde si es que viene el bajo y el de... ¡Ahí está! ¡Chiquito! ¡Véngache, conchu! ¡Véngache! Y no, ese que me siguió, porque ese se ve blanco, se ve dorado. Se lo dejó el profe, el invitado. Ah, gracias. ¡Qué caballeros estos, señores! ¡Era rojo! ¡Era rojo, profe! Haciendo estrago de Culiacán, aquí nos mochis. ¡Era rojo, bueno, hermano! Anda cabrón. Ah, pargo. Salió de una el parguito. ¿Qué pasa? Qué ocupado. Buen parguito. Buen pargo. Está bien, hizo su luchita. Allá hizo borbollón en cuanto cayó. Sí, en cuanto cayó como que hizo borbollón como de susto, como de. Tiene que haber uno bueno aquí. Mira. Tiré muy allá lance, pero. Ahí anda, mira. Mira. Qué buenos están. Son varios. ¡Ay, chiquito! No. ¡Ay! ¡Qué buenas patadas le están dando! Ya lo había agarrado yo. Viene.
Ahí andan dos, tres cabrones. Sí, sí. Voy a ver si son triplete bueno aquí. Sí, hombre. Mira, ahí está. Este sí lo agarré. Este sí lo agarré. Este sí lo agarré. Yo no se lo perdono al cabrón. Este. No está tan acá, viene robado, está chiquito, pues viene robado. Los primeros estaban. Estaban primeros, bien cabrones los primeros. Okay. Estaban muy buenos los primeros, este está chico. Este merece el perdón. Sí, sí. De esas veces que parece que está fácil cantárselo. ¡Listo! ¡Al agua! Adelante, ahí está el chorrido ahorita. Ah, sí, mora, la tierra. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Se vino, Ulises. Está parguito, está quilero. Está quilero. ¡Le diste nasa! ¡Ah, no está bueno! ¡Ah, sí, ahí está! Yo voy. Pero porque no había grabado él. Con eso, ¿verdad? Ahí está, con el balonca. Buen pargo, están haciendo falta los parguitos aquí en el estrecho. Ulises ya tiene otro pargo más ahí. Mira. El balonca es que no hace. No pega la tragada. Ajá. No pega ya. Ahí anda, no hay. ¡Ay, qué buen pargo! Vamos, vámonos, profe. Ay, se le va a ir porque se le va a ir. Ahí está, otro, doblete. Tírale, Chayo. No, me va a ir. Un triplete, Chayo, un triplete. Qué raicero. No, esos son coloraditos. Son carnales todos, mira. No puede tirar, es que no. Son carnales, tira igualitos. Ahí está. Era vos, profe. Están, un dobletito. Un dobletito. Me dormí ahí. Hasta el hat trick. Pero pues están cantados. Andan los parguitos en chinga. No pueden tirar todo. Porque me la ramita. Vea, la piola, levántala. Ahí anda el pargo. Ay, qué bueno está. Ay, chiquito, está muy bueno. Está muy bueno. Andan varios sobre ese camarón. Vámonos, qué bueno está este parguito. Aquí se viene bueno. Con la red. Mi... Sí, cómo no. Está muy bueno ese parguito, Kiki. Ya lo vi. Está quilero. Te estabas tardando, Kiki, te estabas tardando. Te entroló. Se entropeló, qué feo. Ahí salió. Ah, qué buen colorado. 1,200 kg, 1,300 kg, buenísimo. Vamos, Kiki. Ya te tocaba. Bueno, amigos, así estuvo el cale de este color, de este paseante. Camarón que me resultó muy bueno. Ahora la duda es el color, que iba yo adelante haciendo los primeros lances, ¿qué sería? Pues ahí queda la duda, pues siempre se nos deja a la duda a los pescadores qué color puede ser bueno, cuál no, o que el pargo ande más activo al primer lance o después. Pues quise hacer la prueba aquí con los camaradas, sí me dio mejor resultado a mí, pero esa duda queda, que si yo iba adelante, los mejores lances, los mejores lugares. Pero el color nos resultó muy bueno, amigos. Y pues ese fue el cale, ahora falta la segunda parte, la promesa de Kiki, y nos va a hacer un cevichito. Pues vámonos a buscar una sombrita para botanear. Si hay chance de tirar otra vez, pues le tiramos a ver qué buscamos. Y me está tratando muy bien Lupito, miren. Mira, lo tengo bien agüitado el del Kiki. Bien asistido. No, que del calor, amerita. Camaradas, vamos a seguirle un ratito más, pero con la preparación. Y si no, pues vamos a ver qué otro lance más, a ver si hay algo más y les compartimos. Bien. Vámonos. Al paraje a echarnos el cevichito que va a preparar Kiki Pesca, uno de los robalitos que salió en la mañana y nos lo vamos a aventar. Ahí está la producción de este día. Mire, apenas cabe doblado, apenas cabe el robalito ese, y muy buenos pargos. Pues va a ser preparación de pargo y robalo, pero robalo chiquito. Ya están, ahí están, mira. A ver, vamos a ver cómo van esos parguitos. Y ese robalo nos vamos a comer ahorita. Aquí vienen las jaibas, hasta jaiba vamos a botanear. Pues acompáñenos, camaradas, que viene la botana ahora. De un día muy bueno de pesca. Pues vamos a seguir echándole a ver qué sale. Dale, Kiki, empezamos. Bueno, el parguito ya quedó fileteado. Ahora hay que picarlo en cuadritos. Y ahí está Kiki aventándose el show para echarlo aquí, para empezar a preparar el cevichito ahí. Ahorita nos lo aventamos, mis amigos. Entonces van a chupar los dedos aquí, Lupito y el profe. Ahí va Kiki con la preparación de los callitos de pargo y robalo. Estamos asombrados de la manera de preparar
Y hasta el robalito aquí tiene cara de asombro de lo que está haciendo Kiki pesca. Porque él sigue. Él sigue. Está asustado, güey. Vamos a seguir con la fileteada del robalito ese, Kiki. Ahora sigue el robalito, mis amigos. Seguimos con el robalo. Tienen que ir por encimita para que no agarren el espinazo. Bueno, lo que va a llevar este cevichito, aquí Ulises está con la cooperación de limpiar los pepinos. Pepino, cebolla morada, aquí tiene. Chile verde. Estoy checándole a Chayo aquí el lonche que trae. Y poquito cilantro. Chile verde, chile serrano, ¿de cuál? Serranito. Chile serrano, cebolla morada, unos limones, cilantro, pimienta y sal, que es lo lógico, lo típico. Y las salsitas huichol y algunas otras salsas preparadas ahí. Salsa la batamoteña de mi compa Lan. La batamoteña, órale. De mi compa Lan Zavala. Pues esos son los ingredientes que va a agregar aquí, camarada Chayo. Kiki Pesca, más bien conocido en el medio artístico como Kiki Pesca. Pues ya está con finalizando el robalito y a seguir con el, a ponerle las verduras y todo. Salsita, los callitos. Aquí estamos echando salecita, pimienta. Pimienta, lo típico de los callitos de robalo, la base. Sal, pimienta. Sal y pimienta. El limón para que vaya curtiendo. Bueno, picar las verduras ahora. Pepinito, cebollita, cebolla morada, sabe mejor. Tiene un estilo muy así, un poquito entera la cebollita. Pero como les he dicho siempre, siempre cada quien tiene su librito. Así es. Ahí está el cilantro ahora. Cilantro para que le dé sabor. Bueno, ahí están los pasos finales. Ahí quedó. El clamato, como vieron, llevaba limón, pimienta, sal, chile serrano, cebollita morada, pepino. ¿Cómo la ven, mis amigos? El clamato. Le echaste una salsa, ¿cómo se llamaba la salsa? Salsa la batamoteña, mi compa Lan. La batamoteña también. Lan Zavala, de el batamote, y a su hijo Frulencito Zavala. Le y mandamos especial fuerte a los mariscos. Especial. Ahí quedó la preparación. Bueno, amigos, pues ahí quedó el cevichito. Ahí quedó el ceviche listo ya. Chayo, Kiki Pesca se la viajó ahí con el ceviche. Miren, mis amigos, el cevichazo. Mezcla de pargo y robalo. Y pues como se debe de comer aquí en lo fresco, en el mar, al paladar. Vamos a empezar a botanearnos unas tostaditas ahí a ver qué sale. A ver si es cierto. Dale, acompáñanos. Bueno, amigos, pues ahí quedó. Está muy buena la botana, la verdad que Kiki se la viajó con el cevichito. Y como dices, no hay nada mejor para el paladar que directamente el mar. Pues ahí estamos. Aquí me estás saltando. Echándolos bien, un cevichito, unas cervecitas. Pues aprovechando lo que fue el día de pesca, amigos, un gusto compartirles pesca. Esta vez Pesca y Prepara, gracias al amigo Kiki Pesca. Muy recomendable su canal. Estuvo muy bueno el día. Buen cale del camaroncito en paseante, que esperemos seguirlo calando para ver pues si fue la suerte o qué fue, o el color, o a ver qué, que siempre nos va a quedar a la duda. Pues dependiendo cómo le vaya a uno, pues con el señuelo, la actividad que haya, pues eso es la pesca. Y el amigo Ulises López, que nos visitó de Culiacán también. Señores, aprovechó el cevichito. ¿Qué andamos? Pues ahí estamos. Chequen sus videos también, buenísimos. Bienvenidos a mi canal. Los alrededores ahí en Culiacán, Dautillos, Navolato, todos son buenísimos. Tienen muy buenos videos de pesca. A ver cuándo vamos y lo visitamos también. A las muñecas. Y a las muñecas, que ese es el mejor estero también ahí. Buenos animalones. Camaradas, nos despedimos, amigo Lupe López. Lupe Lofich en mi canal. Lofich Lures, mi página de Facebook. Como siempre, a la orden. Bendiciones, buena salud. Y así nos despedimos. Vámonos. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, ánimo. Luego, señores. Muchas salud y bendiciones. Vámonos. Vámonos, gracias.